Sí, muy ya no dices tardes. Eso, quien se mete con mi compadre se mete conmigo. Ha cambiado eso. Ya no me gustó. Ya no. Ha cambiado ¿qué eso? Razón, ya ha cambiado. Hay algo ahí. Es que eso ya se sabe, hermano. Hay es ficciones. Yo no lo necesito. Compadre, yo no lo necesito. No estás en ninguna cobertura. Hombre, carajo, güey. Lo hemos oído muchas veces, ya se sabe. Recuérdame, el que se mete conmigo. Por eso, pero es como decir que le das el paso a César y no le dices el mejor. Y después, ah, no, es que ya se sabe, no. Ah, oh, bueno, es cierto, sí, cierto. El que se mete con mi compadre, así es, se mete conmigo. Ahí, solo yo me puedo meter con mi compadre. Que a veces... A veces tú te metes de más, ¿eh? No, que a veces tú no los consideras en algunas cosas. Tienes razón, Denis. Aprovecha, tira del lado. Pero ¿sabes razón, qué? Denis. No lo considero, pero no lo saqué. Claro, pero sí siento. Bueno, ayer la conferencia de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol con la presentación del Vasco Aguirre, ayer estuvo ahí César Caballero, yo ya no sé cuánto cinismo, híjole, es que de verdad, cuánto cinismo. Y otra vez, o sea, las mismas palabras que dicen los directivos se pueden aplicar con cualquier técnico, con cualquier técnico. Lo que sí me llamó la atención, más adelante en otro bloque lo vamos a comentar, más adelante, es que Rafa Márquez luego pierde la cabeza. Me ofende que digan que no voy a vivir acá o que me pregunten eso. No te ofendas, hermano. Inteligencia emocional. No te ofendas. Inteligencia emocional. O sea, no vas a hacer ni el uno. Se supone que lo vas a hacer en el subsiguiente mundial. Y cuando te caigan las preguntas fuertes de verdad, oye, tienes la capacidad, oye, oye, ¿recuerdas cuando Cuauhtémoc Blanco dijo que no sabías hablar ni comunicarte, y ahora no se está viendo en el equipo? No aguanta. Aguanta, el Vasco lo hace muy bien a su manera. Es lo que tiene que aprender del Vasco. Pues sí. Además dice una cosa Rafa Márquez que sí me... Que a mí no me gusta por cómo se proceden las cosas. Él dice, yo vengo a hacer mi máster. Es un máster, como una maestría con el Vasco. Masterclass. ¡No lo digas! Abrió su speech, de hecho. ¡No lo digas! Sí, ok, yo no estoy en contra de que algún exjugador se pegue a algún técnico o algún miembro ajeno, o no sé, el que se pegue a un técnico para aprender. No te hagan una presentación como el 2 espectacular, porque sí, eres una leyenda, Rafa es una leyenda. Es decir, Rafa, la presentación era del Vasco. Oye, ¿por qué no presentan a Rafa? No, porque es el técnico, Rafa es un auxiliar. Y Rafa, en silencio, puede hacer su masterclass, porque tampoco es el uno de sus auxiliares. Pero, en fin, no sé qué les pareció ayer todos ustedes. Y dice, mira, dice el Vasco, creo en el cambio generacional, hay calidad de los jóvenes. El Jimmy dijo lo mismo y no los usó. O sea... Ay, compadre, cómo miente la gente del fútbol. Ay, compadre, ¿qué te digo? Esa escena la hemos visto tantas veces. Tantas veces. Ahora, a Rafa le dieron un lugar que normalmente no se le da a nadie. El segundo lugar nunca está ahí presente junto al primero. O el tercero. No. Todas las presentaciones de técnico. No, tú recuerdas las fotografías de la presentación del técnico. El cuerpo técnico le toman una foto al final, claro. Así como protocolo. Se puede estar ahí. Ahí están sentados a un lado. Sí. Pero no tienen el protagonismo que le dieron ayer a Rafa Márquez de ponerlo en igualdad de condiciones. Y de hecho, Héctor, el técnico principal. Tony Amor, que es ese sí, el principal, sí, auxiliar de Javier Aguirre desde hace abajo, años. Estaba abajo, claro. Estaba en la primera fila, sí, pero entonces, abajo eso, del estrado. Te digo que le dieron un lugar que solamente se lo dan porque es Rafa Márquez, porque es una leyenda. Eso solamente sucede en México. Sí, ahora también, esta es también un poco la demagogia que han manejado los directivos de que vamos, para que vean que tenemos planes hasta el 2030. Es comprar tiempo. Y lo dijo Ibarra Cisniega, lo firmamos hasta el 2030, pues prepara la liquidación porque a nadie le cumplen. Además, Ibarra Cisniega y Duilio Davino, par de mentirosos los dos. Son los dos que dijeron que el Jimmy llegaba hasta el Mundial, ¿verdad? Los dos. Sí. Un par de mentirosos. Y decía Davino, es que ya no hay que acordarnos del pasado, no, ya hay que ver hacia el futuro. No, sí, el pasado hay que tenerlo presente, porque si tú, César, repites ese pasado, te vuelves a ir al hoyo como hoy está la selección. ¿Qué credibilidad tú le entrevistas a los dos y dices, ah, le creo a este cuate lo que dice nada? Cero. Y todo, hace gestos, sonríe. ¿Quiere hablar? ¿Quiere? Pues, feliz escuchándolos. ¿Qué? Sí, son pero, una potencia. ¿Qué le pareció la presentación, la designación del Vasco? Dale. Bueno, primero, a mí me gustó mucho. Yo creo que mejor imposible lo de Javier y lo de Rafa. Mejor imposible. Es el cuerpo técnico que tiene mayores probabilidades de hacer un papel digno por nuestro país y yo estoy feliz por eso. Javier no va a engañar a nadie. Lo conocemos todo a la perfección. Todo lo conocemos a la perfección. Sabemos cómo va a jugar. Es el máximo técnico internacional que tiene el fútbol mexicano. Yo creo que mejor imposible.
Eso ahora, me pareció. Las preguntas tácticas habría que hacérselas entonces a Tony Amor, Dionisio. Claro. O sea, oiga, ¿cómo va a parar el equipo? No le pregunto a usted, don Javier, le pregunto a don Tony. Don Tony, ¿cómo va a parar el equipo? Porque ayer el Vasco también viene con... Javier. Sí, viene con generalidades. Quiero gente, ¿cómo dijo Dionisio? Quiero gente que meta la pierna. Ha habido gente que, de pronto, no sé, se sintió molesta porque yo dije, entre ellos el señor Huerta, de que él tenía un estilo picapiedrero. Ah, sí, dijiste eso. Y que es cierto. Y lo que primero, cuando le preguntan qué es lo primero que quieres del jugador, da tres palabras. Corran, peleen y luchen. Después dijo, bueno, si viene acompañado de algún gesto técnico, de alguna situación de fútbol, que no sé qué, ya es un plus. Pero lo primero que dijo es, corran, peleen y luchen. Porque justamente esos son tres requisitos que para él son muy importantes en ese estilo de ir a apretar, de incomodar, de molestar, de cortar el juego, de ensuciar la cancha y que al final todo eso, más otras cuestiones que puedo también seguir mencionando, es igual a pica piedrero. No, pero para no tendría por qué sorprenderte. ¿Eh? ¿Cuándo has visto algo diferente de un equipo? Pero le ofendió a mi compadre. No, pero es que eso le molestó a Huerta, le molestó a Paco Gabriel y ahora siento que le está molestando al profe Carrillo. No me molesta porque ese es dentro de su sistema. Es tu punto de vista, es el sistema que tú ves y que tú mides en tu cerebro. ¿Ya ves? Lo respeto. ¿Ya ves? Lo respeto. Pero cuando dicen tu cerebro ya lleva... Una connotación negativa, sí, dices tú. Sí, una connotación de limitación. Él se podría decir, dígale, perdón si te lastimé. Ahora, gracias. Por eso... Es que dijeron algo en la parte táctica ayer, en la entrevista, en la rueda de prensa. Sí, le hicieron una pregunta. Preguntó Pepe del Valle, le preguntó algo del sistema táctico. Del 4-4-2 que tú usaste en Mallorca, Bosque, Pepe del Bosque, sí. No, José del Valle te va a reclamar. No, Pepe del Bosque, perdón. Y entonces contesta Javier, no, yo jugué 5-4-1. 5-3-2. 5-3-2, ah, bueno. Durante entonces, 90 partidos, algo así. Durante un montón de partidos. Pero con Mallorca, pues. Él da una forma de jugar. Ahora, los sistemas y todo eso, yo se los dejo siempre a los entrenadores. Ellos son los encargados de eso. Los especialistas de la táctica son los entrenadores. Pero ellos son los primeros que reyen el tema. Cuando el periodista ya se vuelve entrenador, ya como que ya se confunden los roles. No, pero tienen que capacitarse. El Vasco ahí no quiero usar la palabra corrigió, simplemente pues aclaró. Apuntó, señaló. Fue de ratas. A ver. No, compadre, el periodista tiene que prepararse más en lo táctico, en todo, hombre. Sí, ahora, claro. Lo que sí me queda claro es que... Como si tú no supieras de táctica, no jodas, compadre. Sí. No, compadre, pero yo los dejo que los que más saben, digan. Pero eso no quiere decir tengas alguna noción de yo algo. Yo te pregunto. Tengo, pero no. Si de 5 a 4. Y he visto fútbol toda la vida. Por eso, entonces, no te autodescalifiques tú tampoco. No, pero yo no te hagas menos. Mario aquí está, Mario está aquí y Mario te puede decir si lo de picapiedrero... Eso tiene que ver con la táctica, con la estrategia de un entrenador. Tiene que ver con la forma de ver. Explícale, Mario. La forma de ver el estilo de Aguirre. Se lastimé. Explícale, Mario. Explícale. Ya le gustó la frasecita. Ahora, lo que sí es, dijiste hace un momento, cada vez son más cínicos, ¿sí? Y descarados. Sí. ¿No? Porque yo no puedo entender cómo Javier Aguirre establece, ¿verdad?, de que. Este es un proyecto que tiene una continuidad y no que arranca de cero. No, vuelves a arrancar de cero. Y dice, qué bien han estado trabajando. Y además... No, por eso estás acá. Claro, qué bien has estado trabajando. No, sí, por eso estás acá, porque justamente no se está trabajando bien. Sí. Oye, qué tanto sí. Me sorprende todo lo que se... Se lo dijeron en otra entrevista. Todo lo que se ha profesionalizado y resulta profesionalizado. Si estuviera bien, tú no estarías aquí. Y mira, lo profesional es de que dices... Que ibas a sostener al Jimmy después de que acaba la Copa América y después lo corres a las 7. Qué bueno que ya pusieron a Ochoa, porque va a regresar. Yo creo que va a ser el Conejo Pérez. El Vasco, como le dijo a Mario, yo no lo conozco. No, pero ya lo conoce, ahora sí. Después de 5 Copas del Mundo. Hay tiempo para armar un buen equipo, como dijo Javier. Bueno, primero que agarre equipo, ¿no?